Y así comenzamos nuestro segundo día caminando por las bellas calles de Colombia. En este día nos dirigimos a Monserrate, uno de los cerros que se encuentra en Bogotá, donde podemos subir con teleférico, funicular o caminando. En una trayectoria caminando que preguntamos ir aproximadamente de unas 2 horas. Ya habíamos llegado a lo que era para hacer la fila para montarse en el teleférico. Y mira, observa, bastante larga. La del lado allá era más económica. Nosotros agarramos la que era más rápida, la Faxpi. Y sin embargo, era bastante larga. Mira cómo está la gente ahí. Y después de ahí teníamos que hacer otra fila más del lado adentro. La parte VIP que tiene un costo de 70 mil pesos. El edificio más alto de Bogotá. Y aquí, después de una larga espera, a pesar de que era la más rápida, tardamos como media hora en pasar. Ya pasamos a la fase de esperar el abordaje del teleférico. Siga por acá, por favor. ¿Por acá? Sí, en la vuelta. Vamos avanzando, por favor. Y ya aquí, bueno, estando dentro de la cabina del teleférico, bien apretadito, porque son como 40 personas que entran ahí, comenzamos a subir viendo en el fondo la maravillosa ciudad de Bogotá. Sí,
Aquí estoy agotado. Tengo que sentarme en el suelo porque no aguante más. Y bueno, ya aquí en el pasillo de lo que es el templo, estamos haciendo esta toma 360 de todo lo que se ve desde el frente del templo. Jesús sin techo. Y de nuevo. Hasta le hicieron una cicatriz. Aquí estamos en la montaña. Lugar muy bonito, una placita, bien hermoso. Aquí diferentes kioscos, aquí y allá, muchos kioscos. ¿Cuál es su pedido aquí? Los precios. También en este lugar hermoso podemos encontrar diferentes tiendas donde hay souvenirs para llevar recuerdos a nuestro país. Y por cierto, muy económicos. Yo también me quiero comprar uno para los de frío. Siga, mi gato, ¿puedes tomar algo? Siga, hola, amiga. Hay churrasco, hay carne, hay pescado, hay trucha, hay mojarra. Y en este otro lugar del mismo cerro de Monserrat conseguimos estos pasillos llenos de la gastronomía colombiana, comida típica, como es la bandeja paisa, un plato muy típico aquí en Colombia. Rasco, mojarra, segundo piso. ¿Cuál es la bandeja paisa esta? Con vista al mar, sí señor. 7 departamentos en una sola bandeja. Ese es el ajiaco típico santafereño de nosotros de acá, Bogotá. Bandeja mixta de los llanos orientales. Y segundo piso con chicas y chicos en bikini. Y si no ve el mar, no me haga la cuenta. Ya saben que si salimos a la canción para atender los chicos. Y los precios de esto. ¡Ay, disculpa! Los precios de esto, pues. Este está 25, amigo. ¿25? Más que todo 25. Este así como trae dos clases de proteína, 35. ¿Y este? Tamato y mecheo. Eso viene envuelto en hoja de plátano, trae arroz, pollo, tocino, zanahoria. ¿Este es como la yaca de nosotros? Más parecido, ¿sí? ¿Dónde es venezolano? Nosotros somos colombo-venezolanos. ¿Por qué? ¿Porque eres venezolano y colombiano? No, somos colombianos, pero ya queremos a los venezolanos como colombianos. Ah, ok, gracias, gracias. Ya estamos. ¿Y esto cómo se llama esto? Esto es un almojábanas. Ah, ahorita comí uno de ese sabroso. Los arepa de la salsa, arepa de choque, lo que sea, es como la cachapa. ¿A qué le chorizo o salchicha? Chorizo, amigo. Entonces ya sabe que si se animan en el segundo piso, ponen el carro afuera en el balcón. Ok. Dale, amigo. Gracias, amigo. Buen día. Aquí
estamos en otro sector de lo que es el Cerro Montserrat, donde podemos tener una vista espectacular de las montañas. En el fondo se ve otra construcción de todo lo bonito que es la naturaleza que ha dado nuestro creador. ¿Y esta es la moneda de qué? Y aquí podemos ver donde llega el funicular, pero en este momento está en reparación. Bueno, y así concluía lo que era nuestro día en el Cerro de Montserrat. Ahí comenzamos a bajar. Bueno, y así concluía nuestro segundo día en la ciudad de Bogotá, probando unos ricos ojotos, le decimos nosotros, o maíz asado, para culminar con un cafecito en el mejor del mundo, Starbucks.